esta semana entra en la provincia de Ávila. Lo hace por el aire, siguiendo a las aves que sobrevuelan un territorio con un enorme potencial medioambiental. La provincia de Ávila ha logrado convertirse en un destino de naturaleza y de orniturismo. Sus condiciones orográficas con diversidad de paisajes la convierten en uno de los destinos de naturaleza más cotizados de Castilla y León. Por esta y otras razones, hablaremos con naturalistas, expertos y defensores de la naturaleza como Felipe Nebreda, alma mater de Ornitozir. En la localidad de Hoyo Casero, al sur de Gredos, charlaremos con Daniel López, los blogueros de mayor actividad, que ha encontrado en la fauna, la flora y la naturaleza de su pueblo el argumento de su gran actividad en redes sociales. Conoceremos a Alfonso García y a Jesús Camacho. Dos documentalistas que preparan una película sobre la naturaleza convirtiendo a la provincia de Ávila en un inmenso plato en el que los actores son las aves, los mamíferos, la fauna y los habitantes de los bosques abulenses. Con Enrique Fernández, biólogo y responsable del Servicio de Desarrollo Rural de la Diputación de Ávila, hablaremos de la convivencia de la actividad ganadera con entornos protegidos y del potencial de la riqueza micológica. Nos sentaremos en la mesa de un restaurante de cocina rural con más de dos siglos de historia, la Venta Rasquilla, donde charlaremos con la tercera generación que sigue al frente de la venta en uno de los cruces de carreteras más emblemáticos de la provincia. Jesús Manuel Sánchez, presidente de la Diputación Provincial de Ávila, se pronunciará. sobre los valores de la naturaleza y las políticas que desde su responsabilidad están dirigidas a obtener rentabilidad para los habitantes y los pueblos de la provincia. Comezamos el programa en el pinar de Hoyo Casero. Vamos en busca de Felipe Lereda. Formación soy ingeniero de montes, pero de oficio podría decir que soy un apasionado de la naturaleza y de tratar de transmitir eso a los demás. ¿Siempre tuviste claro que la naturaleza iba a marcar tu vida? Yo creo que desde pequeñito lo he tenido claro. Desde bien jovencito me ha tirado mucho la, la naturaleza, el medio ambiente, los animales, las plantas. La parte forestal siempre me ha gustado y la de gestión forestal me gusta mucho, pero bueno, este enfoque hacia la educación y la divulgación ambiental y el conocimiento del medio es lo que, lo que más me gusta. Teniendo en cuenta que nuestra región Castilla y León tiene la mayor masa forestal de España, esto tiene futuro. Sí, desde luego que sí. Ya no solo en cuanto a la gestión forestal en lo relativo a la parte económica o al aprovechamiento, sino en lo relativo y es lo fundamental al patrimonio natural que tenemos. Al final un bosque no es un conjunto de árboles que se puede aprovechar, sino que tenemos que tener una visión más amplia, no solo los árboles, sino el suelo, el vuelo, los animales, las, las pequeñas plantas. La riqueza natural que tenemos en Castilla y León, y no solo la forestal, es espectacular, es abrumadora. ¿Y qué tiene este escenario para que todo lo que me estás contando coincida? Estamos en una de las joyas de la corona, no solo de Ávila, sino de Castilla y León. Igual es una joya pequeña, pero de gran valor, muy pulidita, con, con muy buenas características. Como ecosistema es un bosque mixto de pinar, de pino, de pino silvestre y de robledal. Esta en una ubicación muy buena, entre a medio camino entre la Sierra de Gredos y el Valle Amblés. Y eso hace que aquí confluyan una serie de características que permiten, bueno, desde la presencia de endemismos, especies vegetales que solo habitan aquí, una riqueza faunística brutal a distintos niveles, desde anfibios, reptiles, pequeños mamíferos, el grupo de las aves es enorme y bueno, es un paraje tan recogido y tan chiquitín que, que es digno de conocer. Si no fuese por el trabajo que desarrolláis, los que documentáis y argumentáis con imágenes y con didáctica, estos lugares, el que viene solo aquí no se enteraría. Claro. Ahí lo fundamental, algo muy muy importante y no solo en Ávila, sino en Castilla y en León tenemos gente muy buena y muy formada, es el poder contar con guías locales que nos puedan enseñar lo que tenemos aquí. Desde guías micológicos, guías ornitológicos, alguien que nos ayude a interpretar lo que estamos viendo, porque es verdad que nosotros llegamos aquí ahora mismo oímos algún pajarillo, pero no lo podemos ver. Con gente que lo conozca vamos a, pues bueno, a conocerlo de un modo más directo. No me digas que también en ti influyó el burgalés Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Eres más yo joven? Influyó en mí. Soy joven, pero influyó en mí. Y además puedo considerarme hijo en el doble sentido, porque mi abuela paterna era de Poza era, de la Sala. pozana. Entonces el, <laughs> ese bueno. vínculo directo y geográfico sí. lo tengo allí. Y luego, sí, lógicamente Félix ha influido en mi generación. Igual no tan directamente, yo soy de, de, de finales sí. de los 70, pero sí, lógicamente la obra de Félix yo creo que ha influido en todos los españoles y mucho más en los amantes de la naturaleza. Y ahora entramos en la demostración de todo lo que me estás contando. que es? Ornitocil. Bueno, pues Ornitocil es un gran proyecto, no solo una feria que se desarrolla en un fin de semana en La Cañada, en El de Pinares. Que vaya follón que montasteis este año, ¿eh? No fue La malo, cañada, no fue malo. La verdad Herradón? es que para ser una primera edición fue fenomenal. Sí, sí. Pero más allá, queremos que sea una herramienta, y ya lo está siendo, para potenciar el desarrollo rural a través del turismo de naturaleza. Del turismo ornitológico en particular, pero el turismo de naturaleza en general. Creemos que tenemos un patrimonio, y no solo en Ávila, sino en Castilla y León, que es digno de conocer. Digno de conocer porque objetivamente es infinitamente más potente que otros y no es por, por hacer comparaciones, pero hay otros sitios en los que está mucho más desarrollado el turismo de naturaleza y nosotros tenemos un patrimonio infinitamente más amplio. Seamos materialistas, busquemos la rentabilidad de todo lo que me estás contando. ¿Todo esto puede servir para frenar la despoblación, generar empleo, dar más actividad al turismo? Yo estoy convencido de que si lo sabemos gestionar, sí. Tenemos ejemplos, no hace falta, no, no tenemos que inventar la pólvora. Hay ejemplos de sitios donde el turismo en naturaleza es uno de sus motores económicos. ¿Y los profesionales de la imagen, el sector vinculado a la fotografía, le sacan jugo a todo esto? Claro, desde luego. Mira, en este sector de fotógrafos, de, de gente que hace filmaciones de vídeo, las grandes marcas en que todos conocemos, en la naturaleza están encontrando uno de sus principales sectores de desarrollo. Cada vez hay más aficionados a tener, a hacer fotografía de naturaleza y aquí además tenemos ubicaciones perfectas para que la gente, para que los aficionados y los profesionales puedan desarrollar ese trabajo. En la naturaleza en sí mismo, solo con venir a pasearlo vamos a poder disfrutar, pero también se están empezando a crear pequeños hides, observatorios, eh, rutas guiadas orientadas a la fotografía y a la filmación. La Corporación Municipal, la Asociación Cultural, el Grupo de Acción Local, el territorio, ¿quien gestiona el territorio le saca provecho? Está empezando igual a través de iniciativas propias o iniciativas privadas, pero creo que estamos dando los primeros pasos y son primeros pasos firmes. Todo el mundo tiene que ser consciente que esto no es un, una carrera que se haga en dos días, son inversiones y son esfuerzos que hay que hacerlas con, con miras al medio plazo. Tenemos capacidad de posicionarnos como primer referente a esos niveles, pero no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. Entonces, los grupos de acción local, los ayuntamientos, las diputaciones tienen que tener una perspectiva superior a los cuatro años ¿vale? para pensar, para creerse que tenemos esa capacidad. Supongo que si hay un sector que se beneficia directamente de la puesta en valor del recurso de naturaleza, es la hostelería, es el, es el turismo. Claro, las casas rurales, los restaurantes, los hoteles, toda esa infraestructura de turismo rural encuentra en el turismo en la naturaleza, tiene que encontrar un complemento perfecto para sus clientes y para sus visitantes. La gente ya no solo quiere venir a estar en una casa bonita, quiere poder hacer una actividad que le llene, que, que disfrute. Siempre fue el literato, el pintor y el poeta el que alabó las virtudes del bosque y de los árboles. Los artistas de hoy le sacan provecho. Bueno, sí, desde luego para los artistas de distintos niveles, pintores, escultores, ilustradores, encuentran la naturaleza su fuente de inspiración y en algunas ocasiones su lienzo. Aquí en Ávila tenemos en Muñoz Galindo la de esa de, la de, esa de Garoza donde Ibarrola claro. pintó sus piedras. Aquí mismo en Noyo Casero, Cerro Gallinero, donde distintos artistas se han posado. De de sí. Es impresionante lo que han hecho. Y luego, bueno, son gente que la, utiliza la propia naturaleza como lienzo para plasmar su arte. Luego tenemos aquí en Ávila también, bueno, en distintos puntos, artistas que en su casa ilustran lo que ven en la naturaleza y lo disfrutan. Nacho Sevilla es uno de los mejores referentes que tenemos de ilustración científica e ilustración de naturaleza. Es un personaje digno de conocer, un naturalista espectacular y que es capaz de trasladar lo que él ve al papel con, un, con un, una maestría increíble. Amigo Felipe, todo un placer. Largo, largo futuro a Ornitofil. Y ahora te voy a pedir que pongas la voz porque yo voy a cerrar los ojos y dime qué se escucha por la noche. Quién anda por aquí, quién merodea, quién vuela y quién trina. Sí, vamos a intentar hacer un pequeño paisaje sonoro. Ahora nos está sonando la fuente. Por ejemplo, por la noche oiríamos a los anfibios, ¿vale? las ranitas, la ranitas de San Antonio, el sapo partero, el sapo común. Escuchamos a algunos pájaros también. Ahora estamos en un momento de transición entre los que ya se han ido de verano y los que todavía están por venir en invierno. Pero podríamos escuchar al arrendajo, a los pequeños páridos, el herrerillo, el carbonero. A primera hora de la mañana, última hora de la noche, igual oíamos los ladridos del corzo, algún reclamo de algún otro pequeño mamífero, los murciélagos, estamos en una zona impresionante. La verdad es que estamos en el núcleo de un, de un conjunto de población súper diversa de distintos grupos de fauna. Acabo de abrir los ojos. ¿A quién te gustaría que se le abriesen los ojos también? Uf, pues yo me centraría en los niños, porque al final son el futuro. La educación ambiental va por ahí orientada. Los políticos lo tienen que abrir, los adultos lo tenemos que abrir, pero si conseguimos que los niños lo abran, son los que van a garantizar que esto continúe más o menos así en el futuro. Nos dirigimos ahora al núcleo urbano de Hoyo Casero, apenas unos metros de distancia. En el obrador Soles de Gredo de su familia nos espera Dani López, sin duda el abulense más activo en redes sociales que ha colocado a su pueblo en el mapa 2.0 del turismo de la naturaleza. Entramos en el obrador, donde su hermano Marcos está al frente de la pastelería, siempre con el respaldo de su madre y el recuerdo de su padre. Pero será en el Pinar de Hoyo Casero el lugar donde charlaremos con Gredos Daniel, que así es. ...como le conocemos en el mundo de las redes. Dani, te veo muy bien. Gracias. Oye, el obrador de tu familia... ...es de los pocos obradores de pastelería que quedan en el medio rural. Bueno, de los pocos, quizás el más antiguo... ...porque mi abuelo Emiliano, que va a descansar, fue quien le fundó... Y fue quien empezó a, a dar nombre a esta, a esta pastelería que a día de hoy se conoce en bastantes sitios de España, incluso del mundo. El que está al frente ahora es tu hermano, Marcos. Mi hermano Marcos, mi hermano Marcos. Tus padres abrieron abrieron un camino tremendo. Mi, mis padres fueron los que más lucharon. Mi padre y mi madre han sido los que más les tocó sufrir lo que es abrir un obrador en el medio rural, porque ellos fueron los que realmente invirtieron en, en crear esa pastelería, ese sueño que tenían ellos, por lo cual ellos fueron los que realmente les costó mucho más sacar para adelante la pastelería. Tu pueblo, Hoyo Casero, tiene una buena infraestructura turística. Hoyo Casero tiene muchas cosas, muchas cosas que quizás, quizás eh, toca a lo mejor identificarlas y sacarlas el valor que corresponde. ...porque yo le veo mucha... ...le veo mucha proyección... ...y por lo cual... ...sí que veo yo que a lo mejor lo que, lo que se tiene que intentar es... ...darle la importancia que realmente Pero tiene. Pero infraestructura turística tenéis un montón... ...¿cuántas plazas? Tenemos muchos, tenemos... ...mira, tenemos en hostales entre hotel rural y casas rurales... Al, ...alrededor de las 150 plazas... ...en lo están repartidas en varias casas rurales... ...hay casas rurales muy buenas en Hoyo Casero... ...de edificación muy nueva... ¿La piedra más, está presente? Muy acondicionadas casi todas... Porque la aquí en Hoyo Casero es, es un referente para... Sigue para... habiendo canteros de los buenos, como Jomini, Jomini que, que era un buen cantero. ¿eh? Jomini continúa, continúa. Continúa, <laughs> continúa con su bandanza, no es que no, sigue picando, sigue afilando sus punteros y sigue haciendo sus escudos. Pero además de todos los encantos turísticos que tiene Hoyo Casero, desde luego la existencia del, del pinar de Hoyo Casero os coloca en el epicentro de la oferta de naturaleza. El pinar de Hoyo Casero es, te podría incluso decir, una de las riquezas... ...botánicas más importantes que hay en, a, a nivel nacional... ...en tan poco territorio... ...hay tal cantidad de, de vegetación, de animales, de pájaros... ...de, de todo que es, es, es un territorio muy pequeño territorio Javi... ...pero repleto, repleto de, de, de actividad". -"Oye, demuéstrame lo de que las tuquedadas... ...movilizan un montón de, de gente en, en esta zona". -"Las tuquedadas van muy bien Javi... ...yo hace años, hace cinco años concretamente... ...este año será la sexta edición... Desde, desde que empecé a moverme yo por redes sociales entendí o, o, o mi, mi, mi idea era enseñarlo porque decía si algo tan bonito yo yo lo veo yo lo veo y me parece de... tan bonito yo creo que esto a la gente que, que está afuera que no lo conoce tiene que llamarle la atención de alguna manera y de esa manera fue como intenté yo unir las dos cosas, la naturaleza y el patrimonio natural de, de Oyo Casero con las redes sociales y nadie mejor que los bloggers para, para dar promoción y dar salida a todos los recursos. Las redes sociales son, son, son inmensas, es decir, cualquier duda que tú tengas sobre un ave o, o con, solo con la fotografía, los realmente especialistas en, en la materia, ...saben identificarte esas aves, esos animales, esas, esos hongos, esas, esas dudas que te pueden llegar a crear tanta masificación, pues te puede llegar a crear esas dudas, pero en redes sociales nosotros es simplemente una etiqueta, Javier, una etiqueta y realmente te responden y te dicen lo que es, claro. Oye, enséñame la última tweet que ha porque movilizáis un montón de, de, de aficionados a la fotografía, de blogger, bueno, madre mía. La, la última que hicimos sí, en Navarro pues como sí, puedes señor. entender, pues todo... Una quedada, como sí, más señor. de 30 blogueros los que asistimos a la, la tweet que ha por lo cual batimos el récord. Superamos los 14 millones de impactos en redes sociales, fuimos tendencia en España. Por lo cual, yo creo y veo que el mundo de las actividades micológicas es una llave para abrir al mundo las pequeñas riquezas que tenemos en los pequeños municipios. Tú tienes claro que hay futuro en tu pueblo, en no no. O Casero. El medio rural a día de hoy, es el futuro está ligado completamente a nuestro pasado y nuestro futuro. ...el tema, el, el que involuquemos el turismo... ...la naturaleza, las aves... ...todo lo que rodea este entorno natural... ...todo eso es el futuro para el pueblo porque... ...todas las personas que vengan a Yocasero... ...a comprobar la riqueza que tiene ese pinar... ...esa gente va a aportar agua al pueblo... ...bien sea compren tiendas... ...bien sea se queda alojado en una, algún alojamiento... ...todo eso da a que conozcamos el pueblo... Y, ...y cuánta gente se ha quedado a vivir aquí en el pueblo... solo por el derecho de venir a ver el pinar. ¿eh? Dani, un placer como siempre charlar contigo... ...igualmente. Tu, tu postura es la que, la que hoy necesitamos en el medio rural. Sin salir de este pequeño paraíso natural del término municipal de Hoyo Casero, vamos en busca de Alfonso y de Jesús, dos naturalistas, autores de una película que tiene como escenario el territorio de la fauna en la provincia de Ávila. Les sorprendemos en pleno avistamiento. Alfonso, ¿cómo se llama el documental? Ávila espectáculo natural. ¿Ávila es un espectáculo natural? Es un espectáculo natural en todos los sentidos. Y eso es lo que pretendemos plasmar en el, en el documental. ¿Qué aporta un documentalista a los entornos naturales como estos? Pues yo creo que un resumen de lo que acontece diariamente en la naturaleza. O sea, es extraer las mejores pinceladas, los momentos más emocionantes, más sensibles, de más fuerza. Y llevarlos al espectador que lo vea cómodamente en, en su butaca. Y Ávila es un espectáculo natural. Yo creo que es uno de los mejores escenarios que tenemos en España, donde se junta la, la enorme diversidad tanto biológica como botánica como geológica. O sea, realmente es un compendio de todas estas, de, de todos estos argumentos en, en un territorio muy pequeño. ¿Cómo os apañáis en una provincia con una orografía tan peculiar, desde Gredos al Valle de Iruelas, la Estepa Cerealista, la Moraña, la Sierra de Ávila, el Valle del Tietar, cómo os apañáis para trabajar? Pues mucho trabajo, muchas horas, mucho viaje y muchas esperas. En todos los lugares hay, hay que esperar, hay que esperar mucho hasta que es, ese acontecimiento salvaje tiene su máxima explosión y ahí es donde hay que estar, a lo mismo por la mañana, de madrugada que por la noche, para poderlo captar. Hablando de esperas, cuando veremos el documental. El, el documental, la fecha de finalización depende de los actores, y los actores son muy imprevisibles. Será a lo largo del 2020. Jesús, ¿cómo es una jornada de trabajo de un documentalista? Lo más importante es que hay que madrugar muchísimo. Siempre tenemos que llegar a los lugares cuando es de noche, lo que supone que las madrugadas son, son continuas y diarias. Los aguardos que tenemos y lo, o los que montamos provisionalmente para grabar la, la naturaleza y en general las aves pues están sometidos a que no nos pueden observar y eso simplemente se consigue cuando entramos de noche en los, en los hide o aguardos, que es la palabra castellana. Y hablando de actores, cuéntame el reparto con el que trabajáis. Variados e importantes que, que nos da esta provincia, como son el Águila Imperial, como la Reina, el Águila Real, eh, tenemos Águilas eh, eh, Calzadas. Tenemos ratoneros, tenemos milanos, eh, hablando de rapaces, luego tenemos en el entorno de las, de las carroñeras el, la mayor densidad en iruelas, por ejemplo, de, de buitre negro que existe en el mundo, eh, buitre leonado y pasando hasta por los pájaros de bosque como son el herrerillo, el herrerillo capuchino, eh, infinidad de, de aves, las aves de la parte de la moraña que serían las abutardas o los sisones... Eh, las aves o animales que tenemos en gredos como son la cabra, eh, mamíferos también eh, que se desarrollan eh, que desarrollan su actividad en los ríos de ...en los diferentes ríos que tiene esta provincia... ...como son la Gineta, el Meloncillo, la Nutria, infinidad. Urbano, ¿tú de dónde eres? De Navarra Redondilla. ¿Y qué haces en Navarra Redondilla? Bueno, pues hasta hace poco trabajando en la construcción... ...ahora ya me he jubilado... ...y ahora prácticamente me dedico al tema de las aves. ¿Y cómo coincides con los documentalistas? De una forma fortuita... ...venían de grabar degredos... ...pararon en la gasolinera estuvieron hablando con nicolás que es el que lo firma los firma todos la documentación para que puedan grabar ciertos animales bueno le entendió el chico de la gasolinera de hablar de grabaciones le dijo que había un chico aquí en la barredondilla que lo hacía me pidieron se puso en contacto conmigo jesús me dijo que si podían venir al mío a grabar le dije que sí y desde entonces pues hace un año entablamos una amistad que no nos hemos vuelto prácticamente a separar teniendo en cuenta que en Castilla y león Nació un burgalés universal que nos inoculó a todos el amor a la naturaleza, como Félix Rodríguez de la Fuente. No me digáis que a vosotros también. Sí, claro. O sea, yo creo que a, a, toda, a todas las personas de nuestra edad tenemos eh, impregnadas todas sus imágenes en, en lo más profundo. ¿Alguna de ellas? Bueno, pues la, la que estábamos hablando antes y coincidimos yo creo que casi todos porque acabamos de, de grabar ahora mismo lo mismo. Eh, el Águila Real con, con la presa, con una presa que prácticamente pesa, bueno, de prácticamente nada, o sea, que pesa más que ella y casi no puede remontar el, el vuelo. Pues yo soy también uno de los hijos de la generación de Felipe Rodríguez de la Fuente, hemos crecido y recuerdo que eran los martes por la tarde, había que estar en casa para ver el hombre y la tierra. Yo también coincido en lo mismo, eh, de la imagen de coger la, el cabrito, ir con él volando que no puede levantar casi vuelo, vamos, eso no se olvida nunca. Esas secuencias de las que me habláis, vosotros las viviréis a diario. Venimos hace dos horas, estábamos grabando unas imágenes espectaculares de cómo la pareja de águilas reales están enseñando a su pollo, por ejemplo, a espantar los, los buitres. O sea, primero llega la madre rápidamente ahuyentando el buitre que quiere eh, provocar un poco a, a su pollo, a pesar de que el pollo es más, más grande que, que la propia, propia madre. Y rápidamente el pollo ve el comportamiento y cuando la madre le deja solo va a ahuyentar también a, al buitre. Es un espectáculo vivido en directo. En general eh, la, la protección es, es aceptable. Lo que haríamos más hincapié es en, en la protección. Cuanto a los elementos eléctricos, o sea, nos estamos dando cuenta constantemente de la cantidad de, de mortalidad que generan los tendidos eléctricos simplemente por no estar señalizados, o sea, las aves hay en determinadas condiciones de nieblas, vientos, no ven la, los cables y o bien no se chocan con ellos y se parten el ala y mueren físicamente, o bien se electrocutan. O sea, eso yo creo que es el, el talón de Aquiles ahora mismo de, de la protección, por lo menos en Ávila. De lo que no hay ninguna duda que el documental forma parte de las especialidades del mundo del cine, que sois la parte más natural del cine. Y, y hablando de un país con muchos festivales de cine y una región como la nuestra, con cabeceras, con ciudades que apuestan por el cine, como la Semana Internacional de Cine, la Seminci, ¿tenéis huecos los del cine de naturaleza? No, no hay hueco. No hay hueco ni hay películas dedicadas en el mundo de la naturaleza para que, que incluyan en festivales de trascendencia, como puede ser en España, San Sebastián o en Valladolid. Y no hay hueco porque sobrevivir haciendo un documental de naturaleza es eh, francamente difícil. Todos sabemos qué cine es el que se demanda o qué demanda nuestra sociedad. Entonces yo creo que hay, tiene que haber una apuesta más clara por vender y, y por promocionar una cosa tan educativa como es el comportamiento animal, como el comportamiento de las aves, de, de las maravillas que podemos ofrecer y que, con las que convivimos diariamente. Gracias, nosotros hemos tenido y, y tenemos que acudir a negociaciones con organizaciones extranjeras para que nos financien eh, actividad, la actividad que estamos haciendo y es una pena, es una pena porque al final ellos, quieren, ellos la quieren producir pero quieren llevársela fuera, nosotros queremos eh, que quede para aquí. Tengo que decir que sí que la Diputación de Ávila se ha esforzado y ha apostado por esta, por esta película y nos encontramos en ese sentido eh, bastante protegidos.